Vamos a comenzar este backstage de una forma diferente porque le quiero dar la bienvenida a mi querido invierno. Yo soy fan del invierno, por eso utilizo 12 panties durante todo el año. Y como ha llegado el invierno, aquí lo traje. Hace más frío que el corazón de mi ex, conchetumare. Y no, y lo peor, gente, en su casa, público, señora, usted que merece respeto, que yo también, me ignoran tanto ahí y nadie me viene para acá a grabar. Hagamos una prueba. Huéleme la raja. He recibido bastante comentario y hartas escrituras a mi Instagram que me hacen llegar y me dicen: qué bueno que no te arriesgaste olfateándole el culo a esa otra. Hoy día vine lavadito para que lo haga. Eso quiere decir que ese día no trajo la raja lavada. ¿Sabéis que hay unos pinos que se cuelgan en los autos? Incluso yo no ocupo confort. Yo me lavo la raja. Ahora entiendo por qué el otro día el Ángel Toro estaba reclamando que le dejaste las toallas llenas de caca. ¿Tú no habías visto cuando la Britney y la Cristina Aguilera perdieron todo el pelo tanto teñirse? Eso no es un spray, eso es azúcar. Cuando te meten en el algodón de azúcar, vos metiste en la cabeza, maricón. Esta weá, más que bandera gay, es un tutti frutti. Ahora yo te voy a dar un consejo después de tu última relación. Me imagino que aprendiste la lección. No estés pagando. Mira que ese día andaba ahí comprándonos tequila también. Si el weón te invita y te dice: quiero ver La Sirenita, tú le decís: esperemos que salga en Cuevana, que igual se ve regio. ¿Qué temática de hoy día? ¿Y por qué vienen como sabes? ¿Sí? Antiguamente esperaban solo Halloween para draguearse y vestirse de mujer. ¿Y hoy qué hacen? Se inscriben a Leyo porque esto no es ropa para hombres. ¿Con quién te toca en tu fatídico grupo, trío? Con el Chiqui y el Chris. El Chris. Chris O'Neill. ¡Qué dura! ¿Qué van a hacer? Partimos con Ábranse Perras. Ábranse Perras, que ya llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa. Seguimos con... ay, no sé pronunciar en inglés. A ver. Ah, we're so fine. ¿Con quién te tocó este trío? Con las dos más amargosas de este reality. May, ¿y la otra? La David Trejo. Ten mucho cuidado porque esa después se pone pero vengativa, modo zorra, y las palabreas las destruye. ¿Qué te apuesta que va a venir a decir que hizo la coreografía, que hizo el baile, que armó la música? ¿Y no fue así? No, pues. ¿Y quién fue? Yo, pues. Oye, ¿quién se tiene que ir hoy día? El Ángel Toro. Porque aquí tiene que haber un puro bailarín en la final. ¿Quién sería? El Will. Hoy día se tiene que ir el Víctor. Mire, y no estén preguntándome a mí siempre por qué nos salen todos en el backstage o cosas así, porque en realidad no vienen. Pues mire, si aquí andan corriendo y hay que llamarlos. Es que llegué tarde, ¿viste? Hoy día les tocó en tríos. Ojalá se vayan tres weonas para que terminen luego esta wea, porque yo ya no doy más. ¿Cuál de todas se cayó en el mall chino, weona, con tanta pintura, conchesumare? Estas fueron a May, a Patronato, a un mall chino y salieron así, se vinieron. Muy buenas noches, bienvenidos a Fausto, discoteca, que sea más fuerte el aplauso. Barbie, ¿eres tú? Pepa, ¿eres tú? Yo no entiendo de dónde saca tanta personalidad para tener ese paquete tan bien puesto. Son como puros Tony Svel bailando, weona. Hasta el momento bien, pero el público como que no ha reaccionado mucho. Se ve mucha presa suelta, hay cosas que están saltando por ahí. No, la RuPaul ve esta weá. Saca de todas las plataformas el RuPaul Drag Race. Esto no prendió. Cabros, esto no prendió. No prendió. No son más choros. No se han ganado el apoyo de la población. Ana Showbaudi, weón, era como un estropajo, niña toda suelta. Más encima la vistió la mamá porque el short los tenía en la axila, weona. Acá arriba la costura del short, la pretina del pantalón que debería estar de onda coco, la tenía de onda soaco. Parecía un pañal ya cuando ya estaba cagado. Pasa ahí. Se andan juntando con las chiquis y andan robándole los pantalones a los finados. Les dan una temática Pride y vienen de mariconas, pasivas, fuertes. Weona, si no somos tantas en la calle, a lo mejor alguna que otra, pero... de repente están los hombres igual, viriles, machos, musculocas. Usted un puro top y un shortcito, pues, weón. Por último, abajo el short, un cola leti. No.
Así, una marca. Tipo verano, mírala. No, yo a mí. No, no, no. Me desmaquillo ahora. No, yo no puedo con esto. Mira, si estamos en invierno, weón, recién empezó el invierno. ¡Escándalo! ¡Escándalo! No, no era. La compañera aprendía sola. Ahí estaban las mallas del Molsino, que eran de mujeres. Soy igual con Pony, ¿o no? Oye, traje producción esta semana, así que no me voy para la olla. Esto, señora, en su casa, esta tela, esta, 1200 el metro. Y aquí no hay un metro. Esta es una sábana que cortó y volvió a hacer de nuevo una capa. Esta tela son retazos de lo que quedaron de acá arriba. Esta tela está a 8.90 en Independencia, el metro. Y por lo demás, esta malla ni siquiera alcanza a salir de Patronato. Esto es de un Molsino. ¿Cómo estáis? Estupendo. Listo, eso ha sido todo. Muchas gracias. Si habla, si aquí se ve calladita, pero habla y es caliente. No, si habla, ¿sí? Y hasta por los codos y me manda hasta pack. Que me lo piden, me mandan weas por interno. Y uno que también es caliente le manda también sus cositas para que prendan. ¿Y tú te calentas con estos hueones? Es un juego nomás para que ellos se prendan nomás. Llevamos 14 semanas y la gente todavía piensa y pregunta y dice, ¿y todavía se cree rico este culiado? ¿No le avisaron que ya lo vimos en HD, en 4K y por todos lados y más encima le vimos hasta el pack? Es que no me creo rico. Lo soy, ya les dije en el momento, yo soy rico. Cierre su hocico, metida, zapata hermosa. ¡Ay, cómo le dice al ángel toro y le tiró el calzón en la cara! ¡Ay! ¡Aquí va a haber sangre al fin, conchetumare! Ese sí tenía mal olor. No, qué asco, tan hediondo. Asqueroso ese calzón, de hecho, llegaba el olor al lado y era podrido. Ese poto así todo caído, medio flácido, así, blum, así, así, blum, blum. Mira, yo voy a decir algo, está paradito y todo, pero los peos no les suenan. Pero estos son... como el perro de Cartoon Network, el patán. La parte del poto estaba dura, me raspó. Tuve que maquillarme de este lado. Podríamos decir, y discúlpeme si están comiendo algo ustedes en su casa a esta hora, pero ¿qué podríamos decir que tenía residuos de feca humana seca? No sé qué tenía, pero olía así como a perro muerto. Mi amor, lo que pasa es que es lo único que puede decir para defenderse. Porque para show va a seguir haciendo lo mismo de siempre. Hay detergente, hay agua, hay un jabón Popeye que saca mancha. Pero a vos te falta ponerle suavizante a la ropa. Manso, ¿pa' qué te me tiene desconcentrada? Weona, la cagaste. Todavía te salta la pichula tanto, vaya. Pero te cuento, es que igual tenía motivación hoy día. Ahora, ¿por qué los otros dos terminaron como con hilo dental y vos como casi con un pañal todo cagado? Porque yo no me depilo, po. ¿Y qué queréis ver, el poto peludo? Huevón, son tres. ¿Pa' qué chucha busca otro? Tres bailarines más. O tienen que buscar más gente para que pueda, para poder defenderse, y no es así. Lo peor de todo es que traen más gente para poder tener más votos. No, Will, lo que tienes que aprender. Ya tiene que bajarse de esa nube donde está volando solito. Solito se está cayendo. ¿Pero qué me podí decir de él? Que nada más tenía que mostrar la raja y ni siquiera que la mostró. La tuvo que reflejar en el espejo para que la pudieran medio ver. La cosa está blanca y pero espérate un poco, aquí hay un problema de culos. Porque tú también mostraste el tuyo y no tuviste la misma recepción que la que tuvo él. Entonces aquí hay un problema de hoyos. Lo que saliste era un pañal, esta weá, era como... Hasta la Robertoto la he visto salir más sexy con la weá con la que saliste. Muy bien. ¿Qué te está pasando realmente? No tengo presupuesto. Vive en Melipilla. Pasa más en Santiago que en Melipilla. Usted, señora, en su casa, saque sus propias conclusiones. A lo mejor no ha agarrado como Jobstrap, no ha agarrado polera, pero tengo departamento nuevo. Y también hay videos. Y también hay videos. Bueno, para ver esos videos hay que pagar. Hay gente que no paga y se filtran. Ojo ahí. No, si los tengo yo en mi celu nomás, así que el otro video no soy yo. No solo en tu celu. Yo también lo vi. ¿Un video tuyo? ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Qué video? ¿Salgo bailando? ¡Haría lápiz!
Tengo una amiga que igual de repente le hace falta generar más weá en redes sociales. No quería hacer contenido con ella, se llama Chiqui. Saca tu bandera, di lo que piensas, haz lo que quieras. Tenemos derecho a una vida sin etiquetas. Hay una descoordinación. Están hasta chocando. ¿La viste tú en ese show paupérrimo, weona? Era una masa pobre que se movía de un lado para otro intentando parecer una bailarina. Ustedes dándole protagonismo al ángel saliendo con ala y ustedes ni un escupo para la. Por último, unas alitas de Tinkerbell, weona. Éramos como las ladillas del ángel toro. Todas las semanas, ves que lo veo, me lo encuentro y le digo, ángel, deja de hacerte la stream. Y dice, no me hago, yo lo soy. Ándale, arte la raja, maricón culiao. Es que tienen que aprender a hacer show. El tiempo es lo mismo. No, mira, lo que pasa es que mira, el Manu vive lejos. Y el Basti tuvo problemas personales, entonces yo tuve que hacer como que todo. Te alcanzaste a hacer pura las patinos más con el tío. Para la otra no alcanzó ni un retazo, ni una weá. Por último, una capita para que se sientan superhéroes y huelen. Ya. Lo pasamos demasiado bien con el ángel. En el final había que agarrarle ahí el miembro. Aunque yo esperaba mucho más, sí, en el agarrón. Yo dije, voy a agarrar harto y... De hecho, tenía más la Rufo. Las pichulas, cuando están muertas, quizá el tamaño no es el que... Puede que sea team sangre, no team carne. O sea, las otras como que bien perra, empoderá y vos dale con hacerte latín y conchetumar. Y ella así como... Continúa en competencia. Una semana más, el trío de Ángel Toro y te invito... A descansar. Entre la ala y el paquete, no sé cuál ocupa más espacio. Es que pensé que era un pájaro y el pico lo tengo abajo. Continúa también en competencia el trío de Chiqui. Bonito el maquillaje, pero anda a medias perdí. ¿Adivina quién lo hizo? Tu marido, po. Sí, el más bonito. Sí, porque a la otra la maquilló del asco. Y continúa una semana más. Will Díaz. Y más encima después dicen se salvó por voto. Y yo igual dije... Y me paré, ¿no? ¿Y por dónde están esos votos? Por el público empecé... ¿Quién votaste vos, culiao? De repente a lo mejor puede ser que tu público sea más viejito y le apaguen la weá, donde mucha bulla, donde están acostumbrados a estar en las lotas y bingo, en esas cosas. Para ellos es euforia. Entonces aquí hoy día... Que prendan los audífonos, pero no los quieren prender los maricones. Hoy día tampoco nos aplaudieron. Ya lleváis dos semanas. Sí, yo creo que el cambio de look... no te está favoreciendo, mejor vende folclore nomás. La otra semana trae la de Pascua, alguna wea. Vende diablo de tambo andino, bailate una cueca. Haz alguna wea, no sé, la resbalosa. Pero no más con crop top, no. Continúa en competencia, una semana más, David Trejo. ¿Te salvaste? Estaba más nervioso. Pero, muy, el show ahí nomás. Y tan amaricona que te pusiste hoy día. Créeme que la otra semana no vaya a ser uno de los más votados. Tenemos repechaje, así que ustedes a prepararse. ¿Cómo que ahora hay repechaje? Bueno, solamente le digo a los que van a entrar en repechaje, bueno, que se ponga la pila porque ellos no van a venir acá a sacarnos así como si nada. Si no van a sacar, pues que por lo menos que no gane por show. ¿Cómo es posible me tenga que enterar por la animación de que va a haber un repechaje? ¿No está en el grupo la producción? ¿Hay una nueva relación o un nuevo hombre en tu vida? Que andábamos carreteando juntas. Le voy a decir al público en su casa... Que no es Morin Junot. Preocúpate. Cuídate. Ojalá verte la otra semana y no ver a otro. Y ahora entiendo por qué no aplaudíais el show de tu pseudo pareja. Porque una vergüenza bailando. Para que veáis en lo que te están metiendo. Parece que aquí no creen en la amistad entre dos gays. Te quedaste con los hueones. Que te sacan plata. Yo por último te invitaba al cine, al McDonald's, a comer alguna weá. Pero esos weones, ¿a qué te invitan? ¿A qué paguís vos, maricón culiao? Tenía que quedarme con alguien que deje. Este deja. Sí, pues. Y por eso, antes de al otro, que el amigo no quiere, no me dejaba ni una weá, no me invitaba a nada, con cuevos completos. Y dije, ya, acá me quedo. Aquí son todas cabuneras y calientes, porque todas me andan punteando. Hasta el Nacho Baudi me anda punteando. Mira a ella que se la está punteando la Nacho Baudi. ¿A la página? Sí, yo soy vergona. Ahora no me voy a dirigir a ti, Benja. A usted, Marco Antonio.
¿cómo es posible que yo tenga que seguir aquí escuchando esta mierda? Y por lo demás, ¿me van a traer en un repechaje a quizás cuántos hueones más? Ahora se desesperan las culias por grabar, pero cuando llego a la una, ninguna está aquí en la fila. Están todas maquillándose. ¿Y para qué? Para verse igual de pésimas. Y es eliminado para siempre en nuestro reality, Mike. Se nos fue la Mike. Yo le traigo una velita a la muerta, que ya. ¿Hace cuántas semanas que tenías que irte, maricón culiao, defendiéndote? ¿Como 3 semanas? Al fin te fuiste. Al fin te fuiste. No, bien, tenía ya que irse mi amigo. Yo le di mi apoyo todo el rato para que no se quedara solito ahí, tirado, botado, pero era su momento. No, está bien, pues si ya venían salvándolo tantas veces. Tenía miedo de quedarse sola porque abajo estaba así, porque se iba a ir la Nacho Baudi y iba a quedar sola en el reality y la iban a echar. Ya llevaba varias semanas ahí, ya no había forma de salvarlo. Y la verdad, el Nacho Baudi se ganó, por así decirlo, mi cariño. A pesar de que la semana pasada el maricón culiao me quería echar. Me echaron, así fue. Ahora se darán cuenta como vieron en el último backstage. Pues todas eran malas, todas eran palabrúas, todas eran venenosas, todas eran zorras. Todas se declararon como lo pésimo que juraron destruir. Yo, aquí estoy, po. Me veo estupenda y yo me pregunto, ¿cuántas tienen proyecciones después de este reality? Porque a mí me invitaron a participar en otro reality. Voy en un camión del Pride viéndome estupenda. ¿Y a ustedes? ¿Alguien los conoce? Yo ya mostré lo que soy, ya mostré lo que valgo. Hice show distinto, es unos tacos. Que la que me echó venga a ponerse taco, que venga a bailar un voguing, que venga a cantar. Y bueno, y otra cosa, como dijo la Katiuska, yo me voy y gano más en mi casa. Estas mariconas vienen acá a ganarse la plata de la semana.